and I cling to your kiss. I hear music divine. El 21 de agosto de 1916 nació una mujer que habría de revolucionar la composición de música romántica en nuestro país. Su nombre, Consuelo Velázquez. Desde muy chica, desde los 4 años, cuando empezó a tocar el piano, asombró por su virtuosismo y pronto, 2 o 3 años después, ya estaba haciendo presentaciones en la Academia de Música a la que asistía en aquel entonces, la muy famosa Academia Serratos de Guadalajara. Licenciatura como pianista, concertista y como maestra de música en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. A los 22 años, de hecho, tuvo su primera presentación en Bellas Artes y poco después participó como solista en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. De hecho, todo parecía indicar que tendría una gran carrera como pianista clásica. Sin embargo, no le llegó a Consuelo Velázquez a través de la música clásica, sino de sus composiciones de carácter popular. De hecho, en 1944 ella escribió Bésame Mucho, y poco después la canción fue retomada por el cantante estadounidense Nat King Cole, quien hizo una grabación de una versión de esta canción y la hizo famosa en todo el mundo. De hecho, Bésame Mucho, esta canción de Consuelito Velázquez, ha sido interpretada por muchos de los grandes del mundo, desde Frank Sinatra hasta los Beatles. Consuelo Velázquez falleció en el año 2005, el 22 de enero. Tenía entonces 88 años de edad. So